En el programa vamos a hablar de la Fundación San José. Fíjese que la Fundación San José ha acogido a más de 4.500 mujeres en conflicto con su embarazo y a más de 2.000 niños en sus tres hogares, transformando la realidad del aborto, el abandono y el maltrato infantil en una gran fuente de esperanza. Y nosotros en el programa estamos comprometidos con esto, dar esperanza, ayudar a que las personas mejoren su calidad de vida. Los quiero invitar a ver el siguiente video y después acá en el programa vamos a estar conversando con Vivian Galás, directora ejecutiva de esta fundación. Veamos el video. A mí me adoptó una persona que me hace reír todo el tiempo. Vemos películas, cocinamos cositas dulces y nos encanta conversar mientras la peino. Soy Pilar y con mi esposo Felipe fuimos adoptados por Emilia, la niña más linda del mundo. En Fundación San José hay muchas más Emilias como yo, que desean con todo su corazón adoptar una mamá y un papá como tú. Conoce mi historia y la de los demás niños en fundacionsanjose.cl. Junto a Vivian Galás, me encuentro ya en el programa para conversar de la Fundación San José. Gracias por estar hoy día con nosotros, Vivian, directora ejecutiva de la Fundación. Me gustaría poner foco, son muchas las acciones, las actividades que ustedes realizan en la Fundación. Me gustaría poner foco hoy día en la adopción. Más de 1.400 niños que ustedes han logrado conseguir hogares para ellos. Y llama la atención en el video cuando la familia dice, y nos adoptó. Ella nos adoptó, ¿no es cierto? Esta personita que llega a la casa, niño o niña, nos adopta. Es un tremendo trabajo que han hecho realidad. ¿Cómo funciona la Fundación en esta área de la adopción? Bueno, darte las gracias por la invitación y contarte que la Fundación parte hace 25 años porque nuestra fundadora llevó, Bernardita Gaña, un proceso poco acompañado y poco acogedor en ese tiempo respecto a la adopción. Hoy día, ¿cómo nace uno de los trabajos principales de la institución? El acoger y acompañar a mujeres que se encuentran en una situación de conflicto con su embarazo. Es decir, que quieran pasar por un proceso de discernimiento para resolver acerca de la entrega voluntaria de un hijo en adopción o aceptar la crianza de ese hijo. Para lo cual tenemos un equipo profesional que se acompaña con una dupla psicosocial, trabajadora social y psicóloga, y con una abogada que la hacen que ella discerna de la mejor manera, en forma libre, responsable, voluntaria, cuál es la mejor decisión para ella. En todo este tránsito, este tiempo, tal como tú señalaste, hemos atendido a más de 4.500 mujeres. Lo importante a destacar y señalar es que un muy poco porcentaje termina entregando a su hijo en adopción. Nosotros, el primer trabajo que hacemos es para que ellas asuman su maternidad. ¿Son mujeres jóvenes? ¿Cuál es el rango etario de las mujeres que usted atiende? De los estudios que hemos hecho del 2014 al 2018, el grupo etario es entre 20 y 30 años de la mujer que está entregando a su hijo en adopción en forma voluntaria, pero el promedio son los 27 años de edad. ¿27 años? Sí, 27 años de edad. Las razones son diversas hoy día, las que llevan a una mujer a entregar a su hijo en adopción. Tenemos desde situaciones ocasionales, incesto, violaciones, situaciones de relaciones de pareja que no prosperaron, y también un perfil que se ha ido dando en el último año, mujeres que son madres pero no están en condiciones para asumir la paternidad de un segundo o tercer hijo hoy día también. Estas mujeres, el perfil también es distinto. Hoy día tenemos de mujeres profesionales, mujeres que han estudiado cuarto medio, que ya tienen familia. Distintas razones las llevan a ella a que su embarazo esté en conflicto y decían voluntariamente entregar a este hijo una adopción. ¿Cómo se buscan los perfiles de los papás? ¿Cómo trabaja la fundación ahí para ir buscando, o son los papás que van a la fundación y piden ser papás de un niñito que está en adopción?
Lo que pasa es que nosotros buscamos una familia para ese niño, no para estos papás en específico. Cuando una familia, un matrimonio decide postular el proceso de adopción, primero tiene que concurrir a una charla informativa y a talleres de sensibilidad para que sepan el mundo de estos niños, la situación con la que se van a enfrentar y los prepara, se evalúa y se forman a los matrimonios. Nosotros tenemos un proceso de evaluación y de formación para ellos y también con posterioridad de acompañamiento y formación en el proceso de la adopción. Asumir un niño adoptado hoy día, los matrimonios y la familia tienen que tener ciertas capacidades y condiciones para asumir la condición de un niño con características de haber sido declarado susceptible de ser adoptado. Lo que se evalúa es eso, que ellas tengan esas condiciones y esa habilitación hoy día para asumir de la mejor manera posible los requerimientos que va a tener ese niño futuro. Y cuando uno habla de condiciones y ¿quiénes son las personas que están entonces, que pueden optar a la adopción? Postulan a la adopción, sí. Y deben concurrir, deben tener ciertos requisitos legales que establece la ley. Recordemos que nosotros la ley 19.20, que es la ley de adopción, este año cumple 20 años. Todas las familias que pasan a, que quieren postular un proceso de adopción como un niño que pueda ser declarado susceptible de ser adoptado, está legislado hoy día y se establece de acuerdo a lo que establece la ley de adopción. Hoy día hay exigencias legales que es como, por ejemplo, haber estado, tener 2 años de unión legal matrimonial, tener más de 20 años de diferencia con el niño, ser evaluado física, mental, psicológicamente, que es la evaluación de idoneidad, y también ser mayores de 25 y menores de 60 años de edad. Hoy día son como dentro de los requisitos que se establecen para poder postular y ser padres de hijos de niños que se han entregado o se han declarado susceptibles de ser adoptados. En esta condición, ¿qué pasa en el tiempo? ¿Qué pasa en el tiempo cuando una familia adopta un niño? ¿Hay un acompañamiento? ¿La Fundación acompaña a esa pareja por un tiempo? Sí, dentro de los programas que tenemos hoy día, el programa de acompañamiento posadoptivo, porque nosotros creemos que la adopción no nace cuando un niño es entregado a una adopción, sino viene todo el desarrollo y el acompañamiento a la familia en la crianza, educación y desarrollo vital de ese niño a lo largo de la vida. Claro. Entonces tenemos un equipo también compuesto por un equipo, una dupla psicosocial, trabajadora y psicóloga, y que nosotros trabajamos mucho la integración profesional al interior de la fundación. Entonces lo vamos acompañando a lo largo del desarrollo de la vida a ese niño. Lo que hoy día contar la realidad con la mayor naturalidad posible que un niño es adoptado es lo importante. Entonces trabajamos fuertemente lo que es la vinculación, el apego, claro, los talleres de revelación. Acompañamos a las familias a veces a la mejor decisión respecto al colegio. Tenemos que recordar hoy día que también estamos viviendo cambios sociales y culturales a nivel país. Muchos de los niños que están siendo cedidos también son hijos de inmigrantes. Entonces es como nosotros como sociedad trabajamos la inclusión e integración de estos niños también y con estas familias que en general las familias son también más tradicionales y conservadoras, como nosotros vamos abriendo camino a nuestros niños. Entonces también los vamos acompañando en esas decisiones. Colegio, también la adolescencia es una edad que nosotros requerimos mucho acompañamiento, y también en las búsquedas de origen, cuando ellos también quieren saber su familia de origen. De identidad, reconocer y buscar su identidad para saber qué les llevó en eso entonces esa mujer a entregarlo en adopción. Dos preguntas. Una es, hablamos de que califican para esto personas que están en una situación de matrimonio, estamos hablando de matrimonio civil, sí, no homoparentales, digamos, no existe hoy día la posibilidad de que una persona pueda adoptar lo que pasa es que hoy día el orden de prelación que establece la ley son los primeros matrimonios. Lo que pasa es que acá vienen los mitos respecto a la adopción. Hay muchos más matrimonios que quieren adoptar que niños declarados susceptibles de ser adoptados. Entonces, en el caso de Fundación San José, nunca pasamos a los otros órdenes de prelación porque siempre hay más matrimonios que postulan este proceso. Que los niños que nosotros son declarados susceptibles de ser adoptados que se van con posibilidad de adopción. Ahora, estamos hoy día en el Congreso con un cambio de esta ley para que no haya orden de prelación y haya igualdad para toda la adopción. Para la adopción, y no estén primero solamente aquellos que categorizado, son categorizados, exactamente. Ahora, una pregunta, ¿cuántos niños están hoy día esperándose para ser adoptados? ¿Existe algún catastro, algún...
Mira, en la Fundación San José, en nuestras dos residencias, tenemos cerca de 5 niños, pero también otro mito que rodea en general la Fundación, no todos los niños que están en una residencia se van en proceso de adopción. Yeah. Muchos de estos niños nosotros trabajamos porque ingresan por medidas de protección, por inhabilidad parental, porque ingresaron porque fueron fuertemente vulnerados respecto de sus familias de origen, y lo primero que hacemos también es poder trabajar con sus familias para poder ver la reincorporación de estos niños y la reintegración de estos niños a su ambiente familiar, ya sea como lo que dice la ley, o con sus papás, su tío, sus abuelos. Es el primer trabajo que también hacemos respecto a la familia de origen. Cuando eso no es posible, abrimos un proceso de adopción para que el tribunal declare si este niño es susceptible de ser adoptado o no. Perfecto. Desde el punto de vista de la mamá que toma la opción, ¿no es cierto?, de no tener a su hijo, no criarlo, sino que entregarlo en adopción. ¿Existen retractos en el tiempo? ¿Y qué pasa con esa posibilidad de retracto frente a una pareja que adopta, que ya se encariña, que es parte de su casa, de su familia, de su vivir, de su día a día? ¿Existe esta posibilidad de retracto? Existe la posibilidad de retracto cuando una mujer está en conflicto con su embarazo y quieren hacer este proceso que establece la ley de adopción dentro de sus causales, que es la cesión voluntaria. Ella se dirige al tribunal de familia y pone en antecedentes que no está en condiciones de asumir esa maternidad respecto de ese hijo en particular. Correcto. Y el tribunal le da un plazo de 30 días para que haga un proceso de discernimiento acompañado, para ver que vea otras alternativas distintas a la adopción y para que haya un proceso de discernimiento respecto de cuál es la mejor decisión posible respecto de ella. En ese tiempo, ese niño está en la residencia, no está ni ha sido entregado a una adopción. Exacto, exacto. Y durante esos 30 días, ella tiene siempre la posibilidad de retractarse de su voluntad de querer entregar a su hijo una adopción. Pregunta, después ya realizada la adopción, ¿existe posibilidad de que la mamá se retracte y que quiera tener a ese hijo? No, después de haber sido declarado susceptible de ser adoptado, no existe la posibilidad de retracto porque ha pasado por un proceso judicial. No hay que olvidar que una mujer que quiera entregar a su hijo una adopción es porque se evaluaron todas las alternativas posibles, se hizo el trabajo de acompañamiento y discernimiento para que ella tomara esa decisión. Porque si ahí te pudiera dar porcentaje, por ejemplo, el año pasado atendimos a cerca de 200 mujeres. Ya. El 80% de ellas asume su maternidad y se queda con su hijo. O sea, mujeres que estaban en condición de discernir, de vulnerabilidad respecto de ese conflicto. El 80% asume su maternidad. Antes de iniciar el proceso. Exacto. Porque nosotros entregamos un acompañamiento pre, durante el parto y postparto a estas mujeres. Las acogemos. Pero a diferencia de lo que se podría creer, nosotros queremos que ellas asuman su maternidad y las acompañamos en esta, en el periodo que están más vulnerables y que a veces tienen pocas redes familiares y se sienten muy solas. Y desde ahí, más del 80%, como te digo, asume su maternidad, y entre el 20 y 25% es la que termina efectivamente entregando a su hijo en adopción. Cuando se busca la adopción y se busca el mejor hogar para los niños, ¿se busca primero también dentro del círculo familiar de, no sé, tíos o alguna que tenga alguna relación biológica con el niño? Cuando los niños son ingresados a la residencia por una medida de protección por vulneración grave respecto a sus familias Perfecto. De origen, en esos casos siempre establece la ley que debemos hacer un trabajo con la familia de origen, con sus padres, sus hermanos y sus abuelos, para poder reincorporar a ese niño a su vida. Correcto. Cuando eso no es posible, recién pensamos en el camino de la declaración de susceptibilidad de ese hijo. Pero la primera labor de la fundación y la labor de la residencia hoy día es poder trabajar con las familias de origen para la recuperabilidad de esta. Dos preguntas. Uno, ¿existen rangos de edad desde cuando un niño puede ser entregado en adopción? ¿Existe algún rango? ¿Hasta cierta edad, por ejemplo? La ley no establece la edad para que se pueda entregar un hijo en adopción. Pero la experiencia que tiene Fundación San José es una vez que una mujer toma no todos los nacimientos, los embarazos son esperados, digamos. Cuando uno siente que ese embarazo está en conflicto porque no hay vinculación, no hay apego, porque ha sido a raíz de una relación, por ejemplo, ocasional, ha sido una violación, estas mujeres toman contacto con la Fundación justo cuando han sabido o han tenido conocimiento del embarazo.
y llegan generalmente a la residencia. Nosotros tenemos un hogar de acogida para estas mujeres y les brindamos el apoyo para que ellas vivan este proceso de discernimiento lo mejor posible. Vivian, ¿cuánto se puede tardar? Sí, te iba a tomar la idea, dime. No, y ahí te iba a decir que en general la experiencia de Fundación San José es que ellas deciden entregar a su hijo una vez que nace. Ajá, independiente de que nosotros trabajemos con ellos, el poder incentivar desde el hospital en general la vinculación, la lactancia, pero es una decisión y una decisión voluntaria y responsable que ya han tomado y seriamente. Correcto. Y ha sido libre e informada además. Entonces, generalmente cuando nace el niño ya han decidido entregar a este niño o niña en adopción. Muchísimas gracias, Vivian, por estar hoy día con nosotros, directora ejecutiva de Fundación San José. Gracias por el trabajo y a través tuyo una felicitación, por supuesto, a todo el equipo que trabaja en la Fundación por este gran trabajo que hacen hoy día por la familia en nuestro país. Y aprovechar también de felicitar estos ya casi 25 años de existencia, cuarto de siglo que tiene la Fundación hoy día trabajando en Chile. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos avanzando en Doctor en Casa, tenemos más información para usted, por supuesto, en el área de la salud y la calidad de vida. Hacemos la pausa y estamos con ustedes.